Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy nos encontramos en Punta Arenas, específicamente en la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, para lo cual vamos a ver una cápsula de interés y ya regresamos. Simultáneamente al crecimiento de la infraestructura en la sede del Pacífico en Punta Arenas, se ha dado un aumento en la oferta académica. Se cuenta con bachilleratos en Administración Aduanera, Bibliotecología, Dirección de Empresas, Enseñanza del Castellano y la Literatura, Enseñanza del Inglés, Informática Empresarial y Tecnología Multimedia, Bibliotecología, Ingeniería Eléctrica y Turismo Ecológico, además de varios posgrados, la maestría en Administración Educativa y en Salud Pública. En la sede también se abren programas de educación continua como cursos libres, cursos de idiomas para niños, adultos y otros cursos técnicos. Esto permite fortalecer el trabajo de proyección hacia la comunidad, que se hace evidente con la realización de estos cursos abiertos a toda la población, los cuales capacitan en temas como la pintura hasta lenguaje de señas costarricense, lesco y computación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como dijimos, nos encontramos en la sede del Pacífico, aquí en Punta Arenas, y vamos a hablar con el doctor Óscar Porras Rojas sobre historia marítima del litoral pacífico costarricense. El doctor Porras es profesor e investigador de esta sede. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia. Muchas gracias a usted, don Gustavo, por haber venido aquí hasta Punta Arenas para... Gracias a ustedes por invitarnos, más bien. Nosotros somos los invitados el día de hoy. Bueno, sí, pero estos temas marítimos en el país a veces son muy olvidados por nuestros gobiernos. Y casualmente queremos abordarlo. ¿Qué lo lleva a usted a desarrollar esta investigación en historia marítima de Costa Rica, particularmente el Pacífico Central? Bueno, yo estudié mi maestría y mi doctorado en Japón, en la Universidad de la Marina Mercante de Tokio, y en el 2004, antes de empezar el doctorado, que lo hice en el 2005, trabajé a nivel costarricense y a nivel de Centroamérica investigando sobre la seguridad existente en ese momento. Entonces, en ese momento recopilé mucha información sobre historia. Cuando regresé al país después del 2008, empecé a investigar un poco qué había sobre esa historia acá y me di cuenta de que no había prácticamente nada. Entonces, ahí digo yo, bueno, si nadie lo ha hecho, con el poco conocimiento que tengo, yo podría hacerlo. Y entonces me di a la tarea de presentar el proyecto aquí en la sede del Pacífico, lo mandamos a San José de la Vicerrectoría y lo aprobaron. ¿Cuándo comienza el proyecto y cuándo termina, Oscar? Bueno, en el 2009 lo presenté, pero estuve dos veces en Japón, en el 2012 y en el 2013, y entonces ahí lo interrumpí. Entonces, realmente hablando, luego lo volví a empezar ahora el 2014, y termina este año en el mes de junio, el 2015, el mes de junio. ¿Y cuántos investigadores están participando? ¿Cuántos estudiantes? ¿O cómo realiza usted la actividad de investigación? Bueno, desde que inicié, le había plantado la invitación a dos colegas, pero la verdad es que no participaron mucho, entonces decidí continuarlo solo y estoy todavía solo con estudiantes. La verdad es que el tema es muy complejo y ellos, por ejemplo, me pueden ayudar a hacer algunas tabulaciones, pero la verdad es que estoy trabajando solo. Usted, el proyecto es un tanto ambicioso, usted mismo lo acepta en toda la documentación y se ha propuesto 7 objetivos, de los cuales yo quisiera que conforme avancemos en el programa vayamos cubriendo algunos de ellos. Y finalmente hablar un poquito de la metodología. El objetivo 1 es recopilar cronológicamente la historia de cabotaje. Correcto. Explíquenos qué es cabotaje, qué entienden ustedes que son especialistas por cabotaje y por qué este objetivo es importante. Bueno, el cabotaje significa el transporte desde un punto de la costa o una isla a otro punto de la costa o a otra isla. Se usan embarcaciones y en estas embarcaciones viajan todo tipo de carga, animales vivos, ¿verdad? Gallinas, cerdos, reses, también personas, granos, todo tipo de mercadería, todo lo que se puedan imaginar ustedes. Entonces, el cabotaje ayudó mucho al país
porque el cabotaje prácticamente en este país se inició a principios, bueno, a finales de 1800 del siglo XIX. Entonces, ¿qué sucedió? En ese momento no había carreteras de ningún tipo. Recuerde que las carreteras, el auge de las carreteras y todo eso empezó casi a mediados de 1960. Entonces, todo en Costa Rica se movía por cabotaje. En un principio no había personas viviendo en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur. Se empezó la colonización. Recuerden que no estaba la compañía bananera ni nada de eso, no había ferrocarril. El ferrocarril empezó en 1910 desde Punta Arenas hasta San José y viceversa. Entonces, ¿qué pasaba? Se fueron colonizando el Pacífico Sur, el Pacífico Norte, empezaron a sembrarse granos básicos, empezó la agricultura, también la ganadería, y en un principio nosotros importábamos muchos granos básicos, arroz, frijoles, maíz. Llegó un momento que gracias al cabotaje, gracias a esa colonización, el país detuvo, o sea, la importación fue menor y llegamos a un momento en que más bien exportábamos. Entonces, yo diría que gracias al cabotaje Costa Rica es lo que es hoy en día, y a través de la historia las futuras generaciones y las actuales generaciones que no saben de esto se van a dar cuenta de ese gran esfuerzo de los trabajadores marítimos en pro de la economía y la seguridad nacional. Interesante. Entonces, cabotaje es una palabra restringida a transporte marítimo. Exactamente. Acuático, más en general. Básicamente, o sea, eso, en una embarcación, en un principio, las embarcaciones no tenían motores, los famosos bongos, en esos bongos se transportaba. Un bongo es una embarcación hecha de un tronco, de un árbol muy grande, y luego se navegaba con velas, tenían dos mástiles o tres mástiles y se usaba muy bien la técnica de las velas y se aprovechaban las corrientes. Después, a principios de 1900, ya se introdujeron los motores y ya las máquinas fueron al principio calderas y luego fueron los motores diésel. Interesante. Permíteme hacer una primera pausa, ya regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Oscar Porras sobre la historia marítima del Pacífico Central. ¿Por qué es importante la historia de la actividad pesquera, Oscar? ¿Qué es un segundo objetivo que usted se ha propuesto en su propuesta de investigación? Bueno, recordemos que la actividad pesquera suple el alimento que necesita toda la sociedad, en este caso la sociedad costarricense, y también a través de eso se dan fuentes de trabajo. Y también en X momento, ya cuando se capturan especies de importancia comercial, también nos da divisas al exportarlos. Entonces, es muy importante todo ese desarrollo que hubo acá en el país con respecto a la actividad pesquera. ¿Qué periodo comprende, digamos, el estudio suyo, aproximadamente? Bueno, el asunto está así. En un principio empecé a trabajar con protagonistas. Esos protagonistas tienen ahora entre 80 y 100 años. Pero viendo que ellos tenían como desfases cronológicos, mentales, en ese sentido, de que no podían ubicar bien, se acordaban muy bien de los hechos, entonces me ayudé con los periódicos, con toda la parte de diarios y con los informes que tiene el Estado. Entonces, basándome en los informes, basándome en los diarios más antiguos que puedo rescatar son de 1890 y algo, y los informes que tengo... ¿Diarios locales, diarios de Punta Arenas? Había diarios, varios... De Esparza, probablemente algunos. No, también, aquí ¿no? de Punta Arenas, había uno solo que duró 2 años, duró muy poco, ya. Y también algunos de San José. Entonces, basado en eso, yo empiezo a construir mi historia. Y también me baso en los informes de Marina y Guerra. Había un ministerio que se llamaba Marina y Guerra, que nosotros teníamos en ese momento, y esos informes vienen desde 1840 y algo. También me baso en los informes de, había un instituto de fomento, que también son de 1800 y algo, y lo que no me leo todavía es el diario oficial, la Gaceta, pero en eso también me voy a centrar, y no he podido ir, todavía me ha faltado tiempo para ir al Archivo Nacional, pero basado en todo eso, he reconstruido muy bien la historia. Hablemos de procesamiento y comercialización de productos pesqueros. En un principio,
nosotros acá no conocíamos ni el atún. Y más o menos en 1934-35 empezaron a llegar algunas embarcaciones desde los puertos de San Diego, desde los Estados Unidos, San Pedro. Esas embarcaciones, entre una de ellas era una embarcación japonesa, se llamaba Amano, y esas personas pescaban el atún con caña. Entonces, a pura mano, usaban sardina, que era la anchoveta viva. Entonces, las embarcaciones salían muy cerca de la costa, porque en ese momento había mucho, mucho atún por acá. Eran embarcaciones pequeñas, entre 40 y 100 toneladas de capacidad de bodega, y en pocos días llenaban. Llenaban y se iban hasta los Estados Unidos a dejar ese producto. Entonces, ¿qué sucedió? Que en aquel momento llegaron algunas personas también, dueños de embarcaciones y todo, y pensaron en montar en Costa Rica una enlatadora y trabajar todo acá, porque a ellos les costaba mucho ir hasta los Estados Unidos a traer ese hielo, ese combustible y todo. Entonces pensaron montar aquí toda la infraestructura para que desde Costa Rica se pudiera hacer todo. Entonces, en 1935, una compañía se instala en Punta Arenas. Y esa compañía, gracias a esa instalación, se funda en Latinoamérica la primera planta procesadora de atún, que se llamaba Vancam. Esa empresa luego pasa a ser la Tesoro del Mar. No puede esa ser. Es la historia. 1935. 35, sí, correcto. Empezó increíble. Eso es un dato que no mucha gente maneja, me imagino. La primera procesadora de atún en Latinoamérica se estableció en Punta Arenas. Entonces. Exactamente. Y de hecho, uno lee esos diarios y tal vez dos o tres años antes de que estuviera instalada la planta, la gente le regalaban atún y no sabía cómo se comía. Entonces, es interesante leer esos diarios porque la gente dice, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo se come? Y después ya la gente empezó a consumirlo, le gustó. Y es muy importante, recuerdo que en ese momento fue el 35, la guerra empezó en 1941, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el objetivo de ellos era tener enlatados a bajo costo por el asunto de la guerra. Claro. Entonces, Costa Rica fue uno de esos, fue la base para todo ese proceso. Qué interesante. Después, otra cosa muy importante, en la Segunda Guerra Mundial también la vitamina A era muy importante. Entonces, se capturaba el atún y, el tiburón, pero el tiburón lo único que extraían ellos era el hígado. ¿Para qué? Para procesar, sacarle la vitamina A y el resto todo lo botaban. Ahí no había aprovechamiento de carne, de aletas, ni de nada. Claro. Pero gracias a Dios luego se dio el asunto de la sintetización de esa vitamina y ya se dejó de pescar el tiburón para extraerle el hígado. ¿Qué sabemos del camarón en este sentido, Oscar? Bueno, el camarón aproximadamente en 1947, 46, 47, empezó a pescarse. Tres años después del atún. Sí, un poquito después, sí, seis años después del atún. Entonces, empezó a pescarse camarón. En un principio, los barcos salían muy cerca de la costa, era camarón blanco, se pescaba aquí cerca dentro del golfo, parte dentro del golfo, y aquí hasta Caldera, todas esas partes. Los barcos utilizaban una sola red y todo era jalada a mano, no había winch, no había nada. Entonces era pesca de un día, salían en la mañana y regresaban ese mismo día en la tarde. Había bastante, poco a poco se fue haciendo más y más pescadores se fueron uniendo, se fueron haciendo más embarcaciones que eran construidas por constructores navales nuestros y empezó también el proceso de exportación al exterior. Qué interesante. Y esas eran divisas que el país recibía. Y también, gracias al tren, se mandaba pescado capturado dentro del Golfo de Nicoya y camarón por tren hasta San José. Entonces, todas las personas en la zona metropolitana, que en ese entonces no era tan grande, podían consumir productos frescos del mar. Antes de eso, había muchos, si usted se fija en las estadísticas de importación, se importaban muchos productos enlatados desde Europa y desde otras partes. Pero ya poco a poco, al nosotros mismos pescar y mandar a San José, esas importaciones fueron reduciéndose bastante. ¿Ese atún era con fines para exportación o también había cierto consumo local?
Desde ese momento empezó el consumo local, Se dio paralelo. Paralelamente, correcto, sí. Sí, porque se llevaba mucho a los Estados Unidos por el asunto de que ellos también que tenían que mandar a los soldados. Entonces, en el tren iba tanto atún como camarón, me imagino yo, para San José. El consumo de atún fresco en San José no se daba tanto. Básicamente eran corvinas y otras especies. Sí. Okay. Pero todo el atún, a veces llegaban algunos barcos con capacidades de nevera más grandes, lo congelaban y se lo llevaban hasta los Estados Unidos. Perfecto. Sí. Vamos a hacer una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos conversando con el doctor Oscar Porras sobre la historia marítima de la sede del Pacífico Central. Oscar, la actividad de turismo en esta zona, ¿qué han podido ustedes determinar, o más bien usted determinar al respecto? Bueno, recordemos que en esos entonces, más o menos, lo que es la aviación, los vuelos empezaron en 1930 y algo. Entonces, antes de esa fecha, en algunas ocasiones llegaban embarcaciones con turistas, embarcaciones de pasajeros, llegaban turistas. Entonces los turistas bajaban acá en Punta Arenas y se iban en tren hasta San José. Ahí se quedaban varios días y luego retornaban a sus países. ¿Dónde estaba el aeropuerto aquí en Punta Arenas, Oscar? Había un aeropuerto en el mismo sitio donde está ahora. Más bien, la Panam, que en ese tiempo existió, quería hacer un aeropuerto a nivel, porque después de la sabana no había nada. Exacto. Y la sabana tenía muchos problemas con respecto a neblina y otras cosas. Entonces ellos querían comprar un gran terreno y hacer un aeropuerto internacional mucho mejor que el de San José. Pero lo que pasó era que eso era propiedad de una persona extranjera y quería que se lo pagaran a muy alto precio. Entonces la compañía desechó la idea. ¿Y dónde estaba ubicado el aeropuerto? El aeropuerto está aquí mismo, en Chacarita. En Chacarita. En Chacarita, donde está la pista ahora. Ya. Sí, ese fue el primer aeropuerto. Pero se quería hacer otro más grande, pero ahí no se pudo. Entonces, ¿eso favoreció mucho el incremento de turismo marítimo? Bueno, en realidad, como para turismo, eso nunca se utilizó, ¿verdad? Y todo se llevaba en tren, básicamente. Entonces, no era como en estos momentos. O sea, el turismo venía en tren de San José. No, bueno, sí había mucho turismo nacional. La playa, la única playa a nivel nacional donde tenía como medio de transporte a través de tren era Punta Arenas. Las otras playas del país no se visitaban porque no había carreteras. Entonces, todos los paseos de las familias eran aquí a Punta Arenas y eran en tren. Entonces, los sábados y domingos venían trenes y a veces como charter, ¿verdad? Trenes es nada más para traer ese tipo de visitantes. Entonces, había bastante turismo nacional, ¿verdad? No extranjero, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre los accidentes marítimos? Ocurrieron varios accidentes marítimos de importancia, pero a pesar de eso, siempre las compañías se preocuparon por el asunto de la seguridad. Uno de los accidentes, bueno, el primero que está registrado así grande fue en 1914. Había una embarcación que se llamaba Cariari, que era, primero esa embarcación era del el guardacostas de los Estados Unidos, la compraron, el gobierno la compró para que trabajara en Limón, en el Caribe, pero ellos aducían que tenía mucho balance. Entonces, al tener mucho balance, era muy inestable. Entonces, se la trajeron al Pacífico, desde el Caribe se la trajeron al Pacífico. En ese tiempo que la trajeron no había empezado todavía la función del Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá empezó en 1914. Entonces la trajeron, la pasaron en ferrocarril desde el Caribe hasta el Pacífico, y en el Pacífico ya ella se vino navegando y llegó a Punta Arenas, y esa embarcación hacía cabotaje dentro del Golfo de Nicoya. ¿Qué pasó? Que en X momento a uno de los tripulantes, al maquinista, se le murió un familiar muy cercano. Entonces la compañía dio permiso de ir desde el muelle, que está aquí cerca del mercado, hasta Chacarita, donde queda el cementerio, y le metieron más de 80 personas. Entonces, cuando estaba dando la vuelta para tomar rumbo al este, rumbo a Chacarita,
Se dio vuelta, la gente se fue para un lado, se dio vuelta y ahí murieron como 29 personas aproximadamente. Ese fue uno de los accidentes. Después, más adelante, en 1940 y algo, una embarcación también entrando a Uvita pegó con una roca y fue en la madrugada y ahí perecieron muchas personas, bastantes personas. Sí, hay bastantes reportes de accidentes marítimos. Hay bastantes reportes y en ese momento... Y desafortunadamente muchas muertes asociadas. Exactamente. Y en ese entonces, recuerden que los diarios, había varios diarios, varios periódicos, y casi no había nada de qué hablar. Entonces, cualquier cosa que sucediera en Punta Arenas... Era una gran noticia. Exactamente. Entonces, y también ellos eran corresponsables de los diarios de San José, le mandaban toda la información allá. Claro. Entonces, claro. Es muy interesante y por eso es que yo he podido recopilar la historia. ¿Qué sabemos de diseño y construcción de la flota? ¿Qué ha podido determinar usted hoy, Oscar? Bueno, hubieron varios constructores costarricenses, esos se llaman, bueno, carpinteros de Rivera, y estos constructores, cada uno tenía como su clientela, pero los modelos son muy parecidos, los estilos. Entonces, a lo largo de la historia, a lo largo de toda esa historia de cabotaje, pueden haber más de 200 embarcaciones construidas por ellos. Entonces, lo que falta en este país es como un censo, unas estadísticas sobre todas las embarcaciones y las dimensiones de ellas, capacidad de bodega, eslora, manga. Eslora es la longitud, la manga es el ancho, el tipo de motor, los caballajes, todo eso. Entonces, como esa información no está en los periódicos, los protagonistas son los que me han ayudado a construir eso. Y muchas veces hacemos reuniones, entonces yo expongo un protagonista sería que un constructor, una un persona que participó en la construcción de una flota. Correcto, son los que participaron en eso y los que anduvieron también trabajando. Las personas de máquinas saben, por ejemplo, una embarcación que se llamó Santa Fe, saben que esa embarcación usó tal tipo de motor, caballaje, fue el tanto que en X momento lo cambiaron al otro tipo de motor. Entonces yo he podido construir eso gracias a esas personas. Y a veces hacemos reuniones y entonces yo proyecto los resultados y después, bueno, hay cierta persona que dice, no, usted está equivocado porque en tal ocasión hicieron, entonces entre todos estamos armando esa historia. O sea, en principio ellos me están ayudando bastante porque ellos son protagonistas y claro. Yo les digo a ellos, la historia no es de Oscar Pozo, la historia es de ustedes, es de todas esas personas que dio ese esfuerzo, que dio la sangre, que dio la vida y eso es lo que estamos construyendo. Oscar, ¿cuál es su propósito final con esta investigación? ¿Recapitular toda esta información en un libro? ¿En qué está pensando? ¿Hacer talleres? Coméntenos de ese último objetivo de su investigación. Bien. Bueno, el objetivo es que ellos mismos se den cuenta de qué fue lo que... Al final hacemos, por ejemplo, le digo, estos son los resultados. Bueno, verificamos todo eso, no solo con ellos, sino con la parte que he tomado los informes de los periódicos y de algunas cosas ya que poco a poco me van llegando. Entonces, al final, pretender hacer un libro sería muy grueso. Entonces, se puede dividir en varios capítulos, en varios libros, y lo que se pretende es que esa historia no se pierda, que no se pierda y que la sociedad costarricense pueda mirar ese esfuerzo y valorar ese esfuerzo, porque esas personas... salían, bueno, igualmente que los pescadores ahora, salen todos los días a trabajar y no saben si van a regresar. Claro. Porque allá afuera, aunque uno tiene los satélites atmosféricos y todo, y oceanográficos, y se da cuenta de muchos factores atmosféricos, entonces puede tener una idea, pero hay cosas que suceden así inesperadamente, un accidente, se rompe una línea, se rompe la máquina, quedan a la deriva, un rayo cae y rompe todos los sistemas electrónicos, entonces... La idea es que la gente valore que tenemos un mar acá, que el mar está lleno, el océano está lleno de recursos y que la vida no se centra solo en las cosas de tierra, que allá afuera hay trabajo, por ejemplo, la sede del Caribe abrió la carrera para sacar ingeniería marina civil y a estas personas salen preparados para ser oficial de una embarcación, tanto en la parte de navegación como en la parte de máquinas y en la parte de radio. Radio electrónica. Uh-huh. Entonces, esas personas pueden salir a trabajar, ganan muy buenos sueldos, trabajan 4 meses, descansan 2 meses, y eso más bien ayuda a nosotros, porque nosotros, en parte, aquí tenemos un desorden un poco grande. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, Oscar. Agradecemos muchísimo toda la información que ha compartido con nuestros televidentes. Es extremadamente interesante y vamos a estar muy pendientes de ese punto final a su obra.
Ah, muchas gracias por haber venido y también para que ser el medio educativo para que el resto de los costarricenses se den cuenta de que tenemos mares al este y al oeste y que hay que aprovecharlos. Muchísimas y también gracias, al gobierno. Oscar. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.